Hola a todos, soy Alessio Tramontano, esto es Cocina de Restaurante en Casa y hoy te voy a enseñar cómo limpiar y trabajar bien un lomo. Como te dije a lo primero del video, hoy te voy a enseñar cómo trabajar bien un lomo. El lomo es uno de los cortes más ricos que puede haber de carne y es el corte más caro que hay, por lo menos acá en Argentina es el corte más caro de todos. Hay que saber trabajarlo bien justamente para no echarlo a perder. Así que hoy te voy a mostrar el paso a paso, que es muy fácil, es muy simple, y te voy a dar todos los secretos para que aproveches bien el lomo. Y ya sin nada más que decir, nos ponemos a trabajar la carne. Bueno gente, acá estamos con el lomo, pesa aproximadamente 1,5 kilos, exacto, para ser exacto, 1,440 kilos, y miren, acá tenemos el lomo, es un corte que es magro, no tiene casi nada de grasa, y este corte de carne se divide en 4 partes, lo que es la cola del lomo, esta parte de acá que es el corazón del lomo, la cabeza del lomo, y miren, por acá no sé si llegan a ver, el cordón, esto es lo que se llama el cordón. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a retirar el cordón. Miren, no siquiera hace falta usar el cuchillo. Lo vamos arrancando así, suavecito, suavecito, lo vamos arrancando. Ven que tiene una telilla ahí, si quieren, para estar seguros de que no van a romper la carne, si usen el cuchillo, y vamos sacándole el cordón. Este es el cordón del lomo, esto obviamente no se desecha, lo vamos a guardar porque lo vamos a usar, y ya les muestro cómo seguir limpiando este lomo, que es muy fácil. Ya que sacamos el cordón, vamos a sacar la cabeza. La cabeza sería esta parte que pierde un poquito la forma, así que vamos con el cuchillo, vamos cortando. Y acá tenemos separada la cabeza del lomo y acá nos queda lo que es el corazón del lomo con la cola. Esto, como les dije, lo reservamos y lo usamos para cualquier cosa. Lo que nos interesa a nosotros principalmente es esta parte, que es la parte redondita para hacer esos famosos medallones de lomo. Así que ahora lo que vamos a ir haciendo con cuidado es ir retirándole el exceso de esta grasa con cuidado y con paciencia para no dañar la carne. Y una vez que ya le sacamos el exceso de grasa, obviamente esto lo separamos porque esto sí se desecha, acá nos encontramos que tiene una especie de telilla o una grasita que a veces se puede sacar así estirándola, pero hay veces que no, ven, saqué una parte pero otra no. Entonces acá con cuidado lo que vamos a hacer es vamos a pasar el cuchillo por abajo tratando de agarrar la menor cantidad de carne posible. Vamos cortando hacia lo que es la cola, levantamos una vez que no está y hacemos lo mismo para el otro lado, hacia el lado donde estaba la cabeza del lomo. Vamos cortando suavecito y con paciencia para no agarrar mucha carne, solamente la telita esta de grasa que tiene. Así es como nos queda el lomo limpio. Como les dije, esto es un corte súper magro, no tiene nada de casi nada, miren, nada de grasa. Y bueno, esto ahora vamos a generar los famosos medallones. Y bueno, esto va a ir a elección de cada uno, ¿no? El tamaño que lo quieren cortar, pero yo les diría que por lo menos unos 3 dedos de ancho tienen que tener para que se vea bien el lomo. Entonces vamos cortando los medallones de lomo. Miren cómo nos queda el famoso medallón de lomo. Esto es un espectáculo. Y bueno, miren, acá tenemos 3. Y miren, acá tenemos lo que es la colita del lomo. Que este es uno de los secretos, por así decirlo, que les dije que les iba a dar. Esto para presentarlo así está un poco medio
no queda tan bien. Entonces lo que vamos a hacer es, a la mitad de largo de esto, vamos a hacerle un corte importantísimo sin llegar hasta abajo de todo. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a doblar así, y así nos queda el cuarto medallón con la colita de el lomo. Y ahora esto, si queremos que quede bien bien prolijo, lo tenemos que atar para que no pierda la forma en su cocción. Así que vamos a preparar todo y lo atamos. Para atar este lomo es muy fácil. Miren, esta es la colita, ¿no?, la que teníamos recién, que les mostré. Vamos a agarrar hilo para cocinar matambre, para atar matambre. Y lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar cada uno de los medallones del lomo, lo vamos a poner parado. Miren, ¿ves? Si esto no lo atamos, cuando lo vamos a llevar a cocción, se va a empezar a deformar. La idea es que conserve la forma, así que vamos a ir. Se le pueden poner uno o dos hilos, yo prefiero ponerle dos. Uno llegando a la parte de abajo y el otro llegando a la parte de arriba, digamos, ¿no? Vamos poniendo uno. Acá no hace falta apretar demasiado, sino simplemente que sostenga, no hay que darle con todo. Ahí está bien, hacemos el nudito. Y lo vamos a hacer lo mismo con esta parte de acá arriba, ¿ven? Más llegando a lo que sería la parte de arriba, vamos haciendo lo mismo. Atamos, apretamos, que no apriete mucho, tampoco que esté muy suelto, ¿no? Y hacemos el nudo. Entonces vean la diferencia, este queda un poquito más armado, y miren, ponemos el otro y se nos empieza a ir. Cuando se cocine va a pasar exactamente lo mismo. Y así vamos atando todos los lomos. Obviamente el excedente este de hilo se le corta. Y bueno, vamos haciendo así lo mismo. Y con la colita del lomo que habíamos doblado, hacemos exactamente igual. Le ponemos un hilo acá y otro acá. Miren cómo queda la colita del lomo, parece un medallón más. Y bueno, hacemos así con todos los medallones. Y miren, señoras y señores, cómo nos quedan, cómo nos queda en realidad el lomo cortado. Es realmente muy fácil. Está bueno saber hacer esto porque obviamente el carnicero te lo hace, bueno, esto de atarlo no lo va a hacer, pero te cobran más, y cobran muchísimo más por limpiar el lomo cuando es tan fácil, y bueno, economizamos mucho. Acá tenemos la cabeza y el cordón. Esto obviamente también lo desgrasamos igual que lo otro. Ahí tienen, lo desgrasan y lo limpian todo entero. Se corta y se sacan dos medallones más de acá, pero no van a quedar tan tan parejos como estos. Y acá tenemos el cordón, que tiene un poquito de nervio. Esto, si lo cortamos al medio, tiene un poquito de nervio, pero el que les muestro. Miren, ven, tiene como un poquito de nervio. Entonces esto se limpia, se le saca bien el nervio, ese pedacito que tiene el nervio. Y esto se puede usar, no sé, ya les digo, pueden hacer dos medallones más, o estos para un guiso bien espectacular. Obviamente es un poquito caro para hacer un guiso. Para unas empanadas también es espectacular. Nosotros también lo vamos a usar para otra receta más adelante. Principalmente vamos a hacer la receta de un lomo que se viene espectacular en el canal. Así que no se pierdan la próxima receta. Y así queda el video del día.